Solemos perdernos en las palabras, en las ideas concebidas. Analizamos todo al punto de paralizarnos. Es tiempo de salir y hacer. Voy al encuentro de Juan para observar su forma de trabajo. Compartir con él todo lo que la naturaleza tiene para enseñarnos. Hace muchos años venía de la ciudad, vine a visitar a un amigo y me metí en un arroyo, me acuerdo, no tenía malla, tenía un pantalón y no había nadie. Y me metí desnudo al arroyo y cuando entro a la olla y el agua fría, la tomé, era pura y me impactó. Salgo y voy caminando y hay unos chicos jugando al tiempo, hay unos chicos jugando a la pelota y uno de los chicos, de los nenes, cuando termina de patear la pelota va a la acequia y empieza a tomar agua, como del cordón. Me acuerdo que fue muy, muy impactante eso para mí, que venía de una ciudad. Veo que es por acá. La decisión de hacerlo implica como una acción después, que requiere una fuerza impresionante, y es lo que estoy viviendo. Este es un camino que no estaba. Empecé a construir con unos amigos, Richard, Milton y José. Empezamos a abrirlo con pico. Después con Brent lo terminamos de limpiar. Ella lo dejó bien prolijo. Y es un camino de 500 metros que me construí. Ese camino es un camino hermoso. Claro, el tema es, te caíste, te subís y seguís si es tu ideal. No aflojarle. Cuando la idea es la que tenés que hacer, aparece de todos lados la fuerza para hacerlo. Y ahí es donde uno tiene que activar. ¿Quién llegó? A ver, para. Juan Guili. ¿Me pongo mi visto? Pasá. Voy. Estás en tu casa. No es más mi casa. ¿Qué pasó? ¿En la casa de todo? Me tengo muy ganas. ¿Ah, sí? Sí. Ojo, pero no dejo de grabar, ya que estamos. Metele nomás. ¿Qué pasó? Nada. Tengo cuatro muestras ahora en abril. Voy a hacer 20 cuadros ya. Ah, con razón me dijiste. Y me tengo que mudar. Mucho laburo. ¿Y tenés lugar para mudarte? Y ahí encaré un terreno, no sé cómo lo voy a pagar, pero. Ah, el de allá arriba. Sí, todo con los cuadritos. No vas a tener esa alta carpa. Sí, o sea, una chapa. Una vez dimos una charla sobre color en San Javier, todo en lo planito, viste, como en el lobby del jardín, en la entrada de la estancia. Y digo, no, chicas, no, desarmen, vamos a caminar, a buscar. Y todos desbordaron la caja y empezamos a caminar por el costado del arroyo y pasarnos la caja por arriba del arroyo, que había que mojarse. Y ya era la experiencia, ya el día ya estaba, porque no hacía falta pintar. Tiene mucha tela que cortar aún, él es joven,
pero tiene una impronta, un patos, una pasión, que evidentemente lo denuncia él como una como un ser que transita determinados estadios de la psicología del artista. El que pinta o desarrolla cualquier disciplina estética siempre lo va a hacer de una manera solitaria, hacia adentro, aunque se agrupe, pero va a cumplir estas etapas. Primero, va a utilizar su mente, intelecto, conciencia de sí, capacidad para percibir el misterio, dilucidarlo, ansias o sed de armonía y de unidad, noción del tiempo, intuición de la existencia de Dios, conciencia anticipada de la muerte, el desasosiego en su interior, el miedo, la duda y la voluntad de expresarse. Estos son atributos del ser humano que el artista, por supuesto, utiliza en la construcción de su obra, ¿no es cierto? La espontaneidad de Juan está a flor de piel. ¿Dónde vamos ahora, Juan? Bonafide, primero voy a dejar una lista de precios. Hola, ¿qué tal? ¿Te acordás? No sé, sale algo. Y a mí, no sé por qué cuando pasás la espátula, cuando vos pasás el pincel, quedan como rayitas, y cuando pasa la espátula queda como liso, y la espátula tiene muchas sorpresas, y son cosas que no te esperas que puede hacer, y eso me resulta atractivo, ese efecto sorpresa. Como no soy una persona muy precisa con el pincel, la espátula como que me regala cosas que me sorprenden. ¿Cómo la podés cagar en la nada? La simpleza es sofisticación. El papá de Maus es de Georg, un cuadro de un huevo. Y siempre me gustó este cuadro. Pero del otro lado es el cuadro 3132. Dice: simplicidad y sofisticación. Sobre la frase de Leonardo da Vinci. Bueno. Lo simple es la mayor sofisticación. En base a esto, y teniendo claridad de lo que dijimos hoy, voy a culminar este cuadro. Bueno, bienvenido. Maestro. ¿Cómo vais? ¿Qué opináis? Hermoso el color. Y lo terminé. Me encanta. Esto es tener claridad, ¿no? ¿Para qué ponerle más? Es un cielo. No, me encanta. Iluminar. Está suave. ¿Sabes qué? Inmediatamente manché uno las manos. Y lo sacamos. ¿Le sacamos una foto? Dale, vamos a ponerlo y le sacamos. Está, a ver, bellísimo. O sea, 30, no sé, ¿cuánto tardamos? No, lo tengo acá en el video, después lo contamos. ¿Querés agarrar ahí y vamos a ponerlo la foto que para el no brillo? No quedarse en el estudio, en el atelier, en la cómoda. Viste esto de salir, subir la calle, el calor, veníamos transpirando, llegamos, el contraste del agua fría. Esto como que es un retrabajo, ¿entendés? Sacar el cuadro de acá, que no se lastime.
dos días que no se seque, que ninguna mosca como esta empieza a nadar en la tela. Después lo agarra Milton, lo viste, la foto de marca, va a una galería y de ahí alguien lo quiere ver en Mendoza. Y el cuadro se va, viaja a Mendoza, no le gusta, vuelve y es capaz que pintar es un ratito, pero todo es la composición, es un retrabajo. Y llegué con Juan de conocerlo, de Merlo. Siempre que nos encontrábamos, siempre algo me decía. De cuál era mi sueño, o de qué quería hacer. Y yo siempre estaba como que no sabía. Y nada, y de repente yo renuncié a mi trabajo, que yo laburaba 8 horas por día, de lunes a viernes, reestructurado. Y viene Juan con esta propuesta, yo renuncio, y a los dos días viene Juan con esta propuesta, sin saber nada, de trabajar con él. Y nada, me pareció increíble, vine el sábado a que me muestre cómo es el trabajo, y cada cosa que me contaba se me erizaba la piel. Algo increíble de cómo él trabaja con su proyecto y cómo está seguro de lo que quiere. Es muy difícil trabajar con alguien que tiene un don, me parece. Y no sé, creo que es como aprender todo el tiempo. Porque es eso, ver con alguien que tiene un don. Hay un montón de gente, o la mayoría de la gente, no sabemos por ahí qué queremos de la vida o del día a día. O cómo expresarlo. Y Juan me parece que tiene ese don de poder transmitir todo lo que todos tenemos en la vida a través de la pintura, que lo hace de una manera increíble. ¿Viste cuando entras a una casa y decís qué buena onda? Cuando recibís un bastidor y tiene buena onda, la tela estirada como precisa. Bien. Y ahí queda bien tenso. Queda como un tamborcito. Y vos mezclás el óleo con una onda, pero en realidad tiene una onda, y después poner eso con la espátula y que la tela agarre la onda, y lo mismo en el passepartout. Desde cero. Con amor. Con onda. Con onda. Un flow. Un flow. Yeah. Sí, viste, el frío, tenía hasta la mitad agua fría y arriba super calor de la piedra. Como que acentuaba todo, y creo que toda esa vibración, la espátula vibra, porque la espátula es... Y la tela creo que lo puede atrapar, esa vibración, como una antena atrapa la señal de wifi. Creo que la tela puede agarrar esa emoción. Está muy involucrado en su arte, ¿no? Sí, totalmente. Y es lo que más admiro de Juan. Qué fluido que está todo. Cuando vuelvo a la ciudad, bueno, decido al tiempo volver a Merlo y empiezo a trabajar para un pintor de Maús, haciendo sus marcos y preparando la tela, pero siempre me pasaba lo mismo, no sentía algo que era lo que tenía que hacer, y era una disputa. Siempre había problemas. Siempre estuve como ausente, ¿no? Mucho, no sé por qué, hasta los 24 años, yo tuve como una velocidad. También tuve una vida muy rock, drogas, descontrol y una búsqueda. Esto hay que perdérselo, ¿eh? Acá tenés... No, mirá esto. Mirá esta mejor. Ay, qué mala que sos. Qué belleza, ¿eh? Y me la pasaba, me acuerdo de muy chico, diciendo cuál es mi oficio, cuál es mi destino. Era como una intriga, en lo que hacía lo hacía, me gustaba, pero no me terminaba como de enamorar. Y en la pintura fue como mi primer amor.
y un día, sin querer, bueno, hice un dibujo y con unas acuarelas chiquititas que me acuerdo que me había regalado mi tía Laura, me regaló una cajita de acuarelas. Hice una acuarela y la mostré, ¿no? Porque antes había hecho, pero nunca la había mostrado. Esa la mostré, me dijeron qué bueno y me gustó esa, cómo, el qué bueno, cómo lo escuché. Y lo mostré y de ahí salió todo. Y fue como un antes y un después, ¿no? Fue como el... Antes de eso, antes del arranque, hay como un quiebre, ¿no? Cuando uno realmente se hincha y dice basta, termino sintiéndome que siempre prisionero de horarios, de trabajo, de tránsito, de frenar, parar, de vivir para pagar cuentas, y en un momento me cansé. Si te ves en los cuadros. No sé. ¿Ahora ves ese cuadro y te ves ahí? Ahora no veo nada, estoy como re loco de no sé qué. Una impotencia de no poder lograrlo. ¿Ves el fondo de... qué es ese color de atrás de las hojas? Sí. Mi inconsciente pinta lo que está y yo no estoy prestando atención. Voy a buscar agua. ¿Acá hay? No puedo escapar de la cámara. No sé, es una locura. Tengo las deudas hasta la manija. Entramos en una pandemia. Dicen que esto que te queda. ¿Le preocupa? No. Lo único que me interesa es que ese cuadro quede bien. Me siento reflejado en los cuadros. Pará. Tomate el tiempo que quieras. Cada pregunta... Martín nunca apaga la cámara. No, creo que... absorbe mi mirada todo... Cierro los ojos y tengo los colores del paisaje. ¿Viste cuando estás mucho tiempo en el mar que salís y te sentís como que mareado? Bueno, yo cuando estoy todo el tiempo pintando, cierro los ojos y siento los espaldas. El oír y venir. Y quizás busco como sincronizar lo emocional en el color. Que lo que me pasa emocionalmente se vea reflejado en el color, entonces sí, me siento identificado con mis cuadros. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo estos días y... no tengo la serenidad con la que pinto, ¿no?, cuando sale un buen cuadro. A veces salen buenos cuadros fuera de serenidad, pero es así, hay que pintar. Es mi trabajo, tengo que pintar y pintar y pintar. Y de la cantidad salen los buenos cuadros. No es que soy un pintor que precisamente logra lo que tiene enfrente. Yo busco más la emocionalidad, poner en la tela, que el paisaje en sí. Uno tiene ganas de
de abandonar el cuadro o la obra plástica y, o de taparla, ¿no es cierto? Un hombre sabio, muy amigo mío, me dijo, nunca tapes un trabajo tuyo porque es un momento muy interesante de tu historia. ¿Tengo óleo en la cara? No. Qué bien. No dejarse llevar por la emoción, es como que te dejas llevar la emoción con un poco el uso de la razón. Es como un inconsciente consciente que va en la tela. Y ese es un buen equilibrio para trabajar en este rubro. Dejarse llevar y no hacer el uso cálculo de la razón, sino ver por qué. Y después de un tiempo, capaz que el cuadro que pensaba que era realmente una porquería, resulta ser mi mejor cuadro. Capaz porque después de un tiempo emocionalmente me ordeno y lo puedo razonar y lo veo reflejado impecablemente en la tela. ¿Te gustó? ¿No? Necesitamos son dos bandejas Technic, dos parlantes Birkin de sonido amplio, una caja de potencia y hacemos un fiestón. Máquinas, tenemos tenemos una ingletadora. Empecé cortando con un serrucho, me acuerdo, y la madera, y así ponía los cuadros arriba de la madera. Y después con el tiempo conseguí unas máquinas usadas que vibraba mucho la hoja. Me corté la punta de medio dedo una vez. Las lijadoras, tenemos, bueno, los taladros, casi todos tienen batería porque cuando colgamos los cuadros afuera también son prácticos llevarlos. Aparte, como con el cable todo, mover el... Estos son practiquísimos. Una máquina de foto importantísima, la usamos todo el tiempo. Con esto grabamos, es marca Dremel, es como de tatuar y te permite grabar sobre elementos, madera o... Las chapitas las usamos de bronce, las cortamos, las cepillamos, las grabamos y a veces las, sobre el fuego las doramos un poquito más. Después también tenemos pistolas para cuando pintamos mucha madera, se ponen los... el color de la T, el color que va a ir en la madera, se carga y se enchufa este compresor argentino muy lindo, la marca. Esta es una pistola neumática para grampas que son dificilísimas de conseguir porque son casi de 5 milímetros y las placas que usamos son de 5 milímetros y para que no agujere y lastime la tela. Una sierra de banco que es bastante precisa, la regla es buenísima para que quede bien recto, porque te equivocás en un centímetro en el passepartout y el cuadro te queda distorsionado y lastima la visual. Abajo cepilla, de este lado se ponen las maderas y también es bastante precisa para la garlopa y el cepillado. Y tiene un tupí de costado. Esta combinada es una belleza. Me busco totalmente lo natural, todas las herramientas, los equipos, todo que compramos, en vez de comprarme, no sé, una pavada, prefiero comprar una herramienta o ajustarla a la camioneta, poner, cambiarle las ruedas para llegar a esos lugares, para poder atrapar o... La palabra arte viene de artificio, de artificial. O sea, a partir del momento que copias algo de lo natural, ya lo volvés algo artificial. En esa búsqueda de atrapar esa, algo de la naturaleza, poder atraparlo en una tela en este caso, bajarlo, y Milton en su taller que corte todas las maderas, todo, encima las maderas las elegimos, que estén secas, derechas, en la maderera nos seleccionan algunas maderas, vamos a buscarlas, es como todo un... Todo muy lindo, o sea, todas las cosas que vamos eligiendo nosotros que vemos que en lo natural queda muy bien. Entonces cuando pones un cuadro
Lo intentamos hacer muy natural, lo pones, no sé, en una casa, adentro, en todo lo que es la arquitectura o el diseño, como que le da una onda. ¿Te das cuenta cuál está seca? La seca al horno de leña gigante. De eso. Y la madera, mientras más derecha esté, menos trabajo después el cepillado. Y si al estar seca no se dobla. La solés, se siente todo. Es lindísimo el olor a madera. Una tela. Ah, bien, que quede justo. Tendría que quedar ahí, esa sería la medida. O sea, serían 6 milímetros. ¿Yo cuánto dije? 7. 7, claro. Está bien. Guarda, ¿eh? Dale nomás. ¿Arrancamos? Bien, hermoso. Es que me quedó, no sé. Bueno, está bien este ancho. Vamos a la otra, la parte de lo que falta, 1.30 por 1.50 m. Sí. Y el agujero de adentro se lo hago yo. Para completar. Qué grande, che. Gracias a vos. Acá dicen que yo soy un panda, ¿viste? ¿Por qué? Ah, ¿por eso? Sí, como subo. Ahí me gusta, aterriza ahí y ahí bajamos. Yo me siento sensible. El otro día leía de Agüero, que decía, el poeta Agüero de Merlo, decía que sentía la luz, el peso de la luz en la pluma. Yo no sé, pero mi sensibilidad, a veces siento que siento el peso de la luz en la espátula cuando pinto. Y cuando estoy muy rodeado de la naturaleza, donde no hay ruidos que te aturdan, un silencio natural, donde los animales, todos los sonidos que hay son muy armoniosos, me da un estado que puedo pintar mejor. No quita que tenga mal humor cuando pinto, pero es como que en ese lugar yo me siento mucho mejor. Bueno, Carolina, que es una arquitecta, que es una arquitecta, pero es re deco, me encanta la decoración. Y nos tiene súper en cuenta en cada vez que va a decorar un ambiente, le piden una casa. Y cuando aparece gente así, nos llama y nos manda la foto de un ambiente, como este. Entonces, esto nos encanta porque decimos, bueno, ¿qué cuadro tenemos con estos colores como para generar que quede una armonía? La onda del original es que supuestamente está hecho, sí, la vibra, sí, toda la impronta, sí, la paleta. Lo que transmitió fue mucha calma. Y se lo muestro, el de tiempo, no me acuerdo de esto. Ah, ya sé dónde está. Y ahora vamos a ver un cuadro. ¿Tenemos 20 minutos? Sí, sí, sí. Usamos. Vamos a hacerlo. 24. Clavado, 24. Yo lloré hasta la mitad. ¿Hasta acá? Sí. Oh, sí, me gusta. A veces paso meses sin vender y no, sigo pintando, espero, acepto, no pataleo, reniego, pero persevero. De última, ¿te copa así? No, de última, 2 centímetros más que la cardíaca nada más.
No llegamos con el marco ayer. Dije, no llegamos. Dice, no pasa nada, Juan. Digo, mañana estoy. Café Negro a las 8 en una entrevista. Si querés te lo llevo para que lo veas. Dale, genial, me puso. La pintura es mi primer amor, ¿no? Como que me dio tanto conocimiento, no solo del oficio, sino de la vida, viajes, gente que conocí, lugares que estuve, cosas que escuché. Vas a entrar. Estoy enamorado de mi oficio. Y vamos a estar en la televisión, 8:30 en punto, seguimos en vivo. 8:27, sí. No. No vinieron. El vuelo tendría que haber estado para ayer. Y ayer no se dio. Y hoy había una posibilidad que lo vean a la mañana y no se dio. Todo lo espere, todo lo soporte, todo lo perdone. Porque veo que tiene. De vuelta vuelvo a ver que hay un sentido en que haga esto. Casi más potente a mi razón, es lo que tengo que hacer. Y estoy con. Creo en lo que hago. Vamos a colocar este cuadro en un lugar, vamos a sacarle de ese lugar, vamos a llevar a otro lugar y vamos a buscar el cuadro Libertadero de Milton y lo vamos a poner en otra galería. Ahora sí. Qué mi gordito. Ahora sí, ¿me querés dar una mano? De viajar en el bondi lleno de cuadros, ir a muestras y no saber cómo iba a volver porque no tenía guita, y el último día de la muestra se vendía un cuadro y me daba una cuotita, y esa cuotita era como $1,000,000, alentaba a seguir. No es hacer lo que yo quiero, sino como que la pintura es como un ente que te posee, o cualquier arte que te posee, y demanda el tiempo de trabajo, que es mucho. Todo el día estoy trabajando. O sea, antes iba un trabajo, eran 8 horas, ya ni me acuerdo. Ahora es el trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto. Y ese trabajo no es solo pintar, sino es visitar a los amigos, ordenar la casa, descansar bien, y es un trabajo, y me copa. Podrían ir acá. Bien. Y quizás ellos, ahí, ¿me entendés? Este es hermoso también, me encanta. Es muy bonito. Uno abajo. No hay problema que vayan, o sea, más sobre la pared. Lo único que no podemos hacer era clavo acá. Una galerista me invitó a pintar un mural y de ahí me invitaron a una muestra. Y ahí me acuerdo que fueron como 8 muestras que empecé a ir y no había vendido nada. No tenía guita para nada. Suéltalo, Milton. ¿Cómo lo ves de adelante? No, voy a intentar yo. Mi madre, ya con un tipo grande, ¿no? 34 años, me dijo, me veía que me gustaba, que me ordenaba lo que estaba haciendo, y me alentó, y fue re importante eso, porque ella me alentó, me dijo, tranqui, seguí pintando, ya va a salir.
seguí pintando y a partir de ahí se empezó a abrir y a mí me gustaba la música, muchas artes, pero vi que esto me ordenaba. Conocí, él era ayudante de Maus, le hacía los cuadros. Y así él se fue perfeccionando y hoy es un gran artista y es amigo mío. Juancito, contale cuando venían los ciclistas ya por el circuito. Los pasé a todos con alambre caído. Venían todos equipados con unas bicicletas grandiosas, con todo equipado. ¿A cuál tenía mejor ropa? Y yo tenía una bicicleta sin el asiento, una porquería, sin freno, los pasé así. Claro, y se agarró de un auto que venía, que era amigo de él, y el auto los llevó. Y cuando iba a llegar al pelotón que venía, se soltó. Y los pasó a todos. Como tiro los pasó a todos los ciclistas. Me acuerdo que empecé con la bici, llevando los cuadros en la bici, a pintar con la bici. Y le había hecho un sistema a la bici que podía poner hasta 4 cuadros de cada lado. Y me acuerdo que la he subido en el tren Sarmiento que va de Moreno 11 y la bici estaba en el furgón y la gente se agarraba de los brazos y decían: cuiden al pintor, cuidemos los cuadros. Y bajaba y hasta la gente me pedía el boleto y me decía: no puedes subir con semejante cosa. Pues la bici la soltabas y hacía wheelie y se daba vuelta. Y no sé, los subía y bajaba la sierra con esto, iba a trabajar al taller, volvía transpirando, a veces iba alguien a la galería, subía la bicicleta, iba hasta allá, ¿qué tal? Ah, bueno, no nos, te avisamos si nos interesa. Volvía 6 kilómetros, llegaba a mi casa, volvían a llamar, hay gente en la galería, iba de vueltas a la galería y capaz que llegaba, me acuerdo, tenía la mochila y llegaba todo transpirado, me cambiaba, me secaba la cara y decía: ¿qué tal? Buenas tardes. Y ya al cuarto viaje, por eso capaz que lo flaquito es por... Tenía alta y baja, cuando alta y baja yo tenía dos cambios y no tenía frenos, no andaban bien los frenos y a veces cuando llegaba a Piedra Blanca frenaba contra un árbol, chocaba, llegaba con un hambre, iba derecho al almacén de Carlitos y me acuerdo que él se reía, que venía con la bici y ¡tah! Frenaba contra el árbol. Y ese día me enganché el auto y los ciclistas todos concentrados, cuando me suelto el auto los paso, los ciclistas no entendían cómo los pasó una bicicleta que estaba moviéndose así. Y bajó acá y vino acá y frenó ahí. Contra el arbolito. Entonces, ese es el freno. Este árbol es el freno de la bicicleta de Juan. Agarré dos leches chocolatadas. Hoy, si siento miedo en algo, puntualmente voy hacia ahí porque sé que me hace crecer. Con prudencia, con conciencia, con un equilibrio. Pero el miedo es un norte muy bueno para mí. Que digo, bueno, si esto me da miedo, estoy vivo, tengo la posibilidad de estar vivo, tengo la posibilidad de poder elegir. Y eso me da temor y está relacionado con mi trabajo, lo encaro porque me hace crecer normalmente. El miedo es bueno. Naturaleza veo como un equilibrio. Es agradable.
es verano, es invierno, es otoño, está bien marcado. No es que sí, dos días de noche y un día de día. Está bien prolijo, marcado. Soporta a toda la naturaleza, como soporta al hombre, a las especies, y a veces ve un árbol como no le da la lluvia durante 6 meses y no, el árbol no se tira al piso y patalea y hace un quilombo, espera. Y cuando viene la lluvia se pone como flúo. Eso lo voy aprendiendo mirando la naturaleza. Cuando pinto algo, intento pintar algo, cada vez voy aprendiendo más detallecitos. Y cuando llevamos un cuadro, capaz que a Buenos Aires o a un lugar donde no hay tanta naturaleza, no es que llevo un cuadro para mí llevo un pedacito de la montaña o algo del arroyo, algo que me emocionó.